La ruta te lleva por Colombia. El Valle de Tenza es una región ubicada en la cordillera oriental, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que conforman los municipios de Machetá, Manta y Tibirita en Cundinamarca, y Guateque, Suta Tenza, Tenza, La Capilla, Garagoa, Macanal, Chibor, Santa María, San Luis de Gaceno, Somondoco, Guayacá, Pachavita y Chinavita, en Boyacá. Los españoles llegaron a este territorio en 1537, atraídos por las esmeraldas que se extraían en Somondoco. En su búsqueda, fue enviado el capitán Pedro Fernández de Valenzuela en compañía de 40 hombres, que se asentaron en el caserío gobernado por el cacique Cora, tributario del saque de Unza, y que sus nativos llamaban Tenizucá, Tenazucá, o Teusacá, que según algunos historiadores, traducido del lenguaje muisca significa bajar, o detrás del boquerón. Otras versiones lo traducen como la noche, o rey de los vientos. Los españoles deciden llamarlo en primera instancia ciudad de San Juan. Tiempo después lo llamarían Tenza. Su fecha oficial de fundación es el 24 de junio de 1537, por Pedro Fernández de Valenzuela. La región fue evangelizada por los padres dominicos, Fray Francisco Vidal, Fray Domingo Morgado, Fray Bernardino de Figueroa y Fray Gaspar de Estremera. En enero de 1571, se reunió el primer capítulo provincial, y en aquel año Tenza tenía casa dominica. El 6 de mayo de 1778, se expidió el decreto que elevó el caserío a categoría de parroquia. Su primer alcalde fue José Macías, nombrado por el virrey José Manuel Solís y Folch de Cardona. En la época de la colonia, el poblado fue capital de corregimiento. El 6 de septiembre de 1810, la Junta Suprema de Santa Fe concedió a Tenza el título de villa, por lo cual se le denomina Villa Republicana de Tenza. En 1817, los jóvenes Vicente y Ambrosio Almeida se levantaron en el Valle de Tenza contra el gobierno realista y formaron la famosa guerrilla que hizo estragos en las filas españolas. Al conocer el virrey Juan Sámano de esta actitud de rebeldía contra la corona de España, envió un ejército a órdenes del comandante Carlos Tolrá. Estos realistas armados poderosamente, hicieron prisioneros a muchos de los patriotas valletensanos, y numerosos fueron pasados por las armas. Durante la gesta libertadora, se destacaron varios personajes nacidos en este municipio como lo fueron, María de los Ángeles Ávila, quien ayudó a los patriotas que marchaban hacia Casanare, Salomé Buitrago, Juana Ramírez y Genoveva Sarmiento, todas fusiladas por orden de Carlos Tolrá. Fueron fusilados también los tenzanos Esteban Ávila, José Antonio Barahona, Domingo Barrera, Andrés Bernal, José Antonio Bohórquez, Fernando Buitrago, Fermín Contreras, Juan Manjarres, Juan José Medina, Juan Gabriel Mora, Diego Zamora y Juan Manuel Cea. En el parque principal se alza un obelisco, como homenaje a las heroínas y héroes de Tenza. Con Bolívar combatieron en Gamesa, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá los próceres tenzanos Antonio Aguirre, Raimundo Contreras, Víctor Gómez, Domingo Jiménez, Andrés Salamanca, Bernardo Sarmiento y Roque Sarmiento. Simón Bolívar visitó el poblado tenzano el 6 de febrero de 1821. El pueblo con arquitectura colonial, de casas pintadas en los tradicionales colores blanco y verde oscuro, enclavado en un paradójico valle quebrado, cruzado por dos ríos de aguas cristalinas y frías, el Garagoa, el Guaya y muchas quebradas, es catalogado por quienes lo visitan como un paraíso. Su temperatura y altitud media favorecen la producción de una enorme variedad de frutos, aunque su principal producto son las artesanías, elaboradas en caña brava. El canasto, la cestería, filigranas de fique o de crin de caballo, son los hermosos artículos que elaboran los campesinos de Tenza. La parroquia San Miguel Arcángel posee tres naves. Está construida en piedra labrada finamente pulida. Su fachada es de estilo dórico. Su interior está bellamente decorado con bonitas pinturas como la de la cúpula mayor, que representa la bóveda celeste, o la que se encuentra sobre el altar, que representa a Cristo ascendiendo al cielo. La Villa Republicana ha ostentado el título del pueblito más lindo de Boyacá en 1983 y 2011. Entre los atractivos turísticos del municipio están la Laguna de Volcán,
el Alto de los Reyes, el Puente del Ingenio, el Alto de la M, la Cueva de las Águilas y el recorrido histórico por sus casas, calles y los hermosos jardines de su parque principal. Para el deleite del paladar, los amasijos acompañados de un buen masato son la golosina predilecta. La ruta te lleva por Colombia.